Esta es una reunión de trabajo, ha sido una reunión de trabajo para darle continuidad a la hoja de ruta que mantenemos todas las administraciones junto al sector empresarial, al que posteriormente reuniremos en los próximos días con los consejeros y, por supuesto, el puerto y el Ayuntamiento de Cartagena, dadas las novedades ya de la adquisición, esperamos que sea inminente por parte de SEPES, de los terrenos que ha ofrecido la autoridad portuaria ya desde hace meses, y que saben ustedes que aquí también se hizo una rueda de prensa para informar de ese ofrecimiento oficial y ese desbloqueo por parte de todas las administraciones para el ofrecimiento de los terrenos para la futura ZAL de Cartagena a SEPES, y posteriormente ha habido diferentes encuentros que nos hacen pensar que es inminente el que se apruebe esa cesión de compra, esa concesión de los terrenos, y que por tanto también la autoridad portuaria pueda llevar a cabo la cesión de los terrenos para hacer realidad en los 276.000 metros cuadrados aproximadamente, tanto el depósito franco como el centro integrado de transportes, también como los terrenos que luego ofreceremos a todas las empresas que tienen interés en el suelo industrial que ofrece nuestro municipio, Cartagena, por las muchas ventajas que tiene de presente y de futuro. Nosotros desde el Ayuntamiento de Cartagena lo que hemos hecho desde el primer momento es colaborar para darle celeridad a cualquier trámite que tengamos que llevar a cabo desde el Ayuntamiento. También hemos concedido determinadas licencias en los últimos meses, lo ha hecho la vicealcaldesa como responsable del área de urbanismo, y en definitiva colaborar con todas las administraciones con colaboración exigente para desbloquear los proyectos que traen progreso, bienestar, riqueza, empleo en nuestro municipio. Es muy importante que la ZAL de Cartagena sea una realidad inminente. ¿Y por qué es importante que sea una realidad inminente? Por la sencilla razón de que el desarrollar las obras urbanísticas en este punto geográfico de nuestro país nos conlleva una cantidad de captación de inversiones a nivel internacional que pueden hacer que nuestra recuperación económica sea todavía más eficiente. Pero sí le pedimos desde el Gobierno regional que siga e incida en ese concepto de intermodalidad para que nuestra zona logística de Cartagena sea todavía más atractivo, porque sea un hub logístico entre el tráfico marítimo y el corredor mediterráneo. Es por ello que el Gobierno regional destinará esos 2 millones de euros al consorcio, a esa figura del consorcio del centro de Cartagena, porque creemos que es la herramienta dinamizadora para que se desarrolle esta infraestructura. En breve, nosotros como Gobierno regional dotaremos al consorcio, que será quien gestione, quien dinamice la zona de actividades logísticas, 2 millones de euros. Antes de final de año, antes del 2021, la ZAL de Cartagena por fin sea una realidad. Comiencen esas obras de urbanización, porque es nuestra prioridad, mediante ese consorcio que estamos todos representados. Está representado el tejido productivo, está representado el Gobierno regional, central, la autoridad portuaria. Creemos que es esa herramienta necesaria de consenso y diálogo. Y en el 2021 que realmente Cartagena, los ciudadanos de Cartagena vean como la zona de actividades logísticas es una realidad. Eso nos va a permitir que las inversiones que nosotros como Gobierno regional realicemos en este lugar geográfico se multipliquen hasta por 100 de la cantidad de capital privado que puede llegar a Cartagena. El Gobierno central, el Gobierno regional lo que hace es apostar por las colaboraciones público-privadas. Eso será siempre nuestra mayor apuesta. Hay inversiones extranjeras, internacionales, que están muy interesadas en este punto geoestratégico.